Bueno, vamos a hacer un percorrido pola exposición El Vigulín Tradicional nel Concello de Piloña. Lle unha exposición que está montada na Casa de Cultura del Infiesto e está pues, comandada pola banda Gaites La Cadarma en comuña col Archivo da Tradición Oral de Ambás a Toam. Aquí a lo primero, na primer vitrina, tenemos el vigulín y el bombo de Juan Forcelledo Viña, conocido como Juan de Valeriano, del Perullero, de la parroquia Beloncio. Este vigulín ya perteneció anteriormente a Sopá, a Valeriano Forcelledo, y el bombo era de Juan y bueno, disponía de él para cuando iba a actuar a los bailes, pues llevaba el bombo y siempre aparecía alguien que hiciera de bombero eventual. El bombo, como vemos, ya estamos llamándolo bombo, pero hay un tambor redoblante reutilizado para el uso de bombo, para acompañar el baile. Aquí en el Concello de Piloña siempre se refieren a él como bombo y el uso que se da en un ye de tambor, ye de bombo también, por lo tanto nosotros mantenemos la denominación y ye un bombo. Son llamativas las desmarques que tiene el parche, de cicatrices de guerra, de estar remendado el parche de haber roto y haberse cosido con filo y demás. Luego tenemos aquí, a continuación, la siguiente vitrina, otro vigulín y otro bombo, en este caso del pueblo de La Comba, de la parroquia de La Marea, que pertenecieron a José Manuel Perullero, Manolo Perullero, y al su hermano Ángel Perullero. Ángel entovía vive, está en Miami, y tuvimos la suerte de poder hablar con él y que nos contaran pues, un poco esos peripecies juntos tocando para los bailes. Ellos tocaron de muy mozos hasta que emigraron para Cuba y, bueno, y la vida llevólos a diferentes sitios, a Puerto Rico, después a Miami también, donde Ángel reside en Tobía y donde Manolo vivió también hasta el su fallecimiento. Y bueno, tenemos aquí el vigulín nunca montado completo y uno de los dos vigulines que tenía. Aquí tenemos un vigulín y una gaita que pertenecieron a Secundino Pérez de Cuba, como se conocía también Pela Rodeada, llamémoslo Cuba, que fue vigulinero, fue gaitero también y curdionero y bueno, hizo mucho oficio también pues al rodio de los años 50. La gaita y una gaita de Antón de Cogollo, construida por Cogollo, mantiene el vestido impresionante también, bordado, personalizado. Y el vigulín perteneció anteriormente a Aquilino Ardavín, Quilo de Priede, que fue el su maestro de vigulín y de gaita, y que de mientras la guerra civil fue apresado y estando en la cárcel, Secundino fue a visitarlo, mantenían mucha amistad y bueno, aquí lo dicho y donde tenía el vigulín escondido para que no robaren o rompieren o demás, y pidió que lo rescatara para conservarlo y bueno, que si él salía de aquella, pues ya se fadría él con otro vigulín. Y bueno, lamentablemente no fue así, Quilo fue fusilado y el vigulín pues conservólo toda la vida, Secundino. Vemos por aquí también una muesa de transcripciones manuscritas fechas por Secundino, que luego estudió música por su cuenta también y era una persona muy, muy lectora, muy, muy culta y con muchas inquietudes, siempre aprendiendo y estudiando. Y vemos de ellas partituras que él pasaba a plumín y que bueno, la familia conserva una colección de más de 150 o diría incluso 200 partituras manuscritas fechas por él entre los años 30 y los años 80 del siglo XX. Entonces, bueno, son unas piezas muy interesantes, también hay una amuesa del oficio de la dualidad en el oficio de gaitero y vigulinero en esta zona del centro oriente, que es bastante habitual. Aquí tenemos una pieza también interesante,
que ye un testimonio de, bueno, y un bigulín fabricado aquí en Piloña. Esto danos razón de la afición tan grande que había en todo el concello, que llevaba que cuando no había instrumento, pues la gente pues construía los sus propios instrumentos. Piloña hay un concello que tiene una tradición de trabajo de la madera muy potente también, y bueno, y es muy común que la gente por los pueblos, pues los paisanos trabajaran para hacer herramientas, para hacer otro tipo de utensilios. Y este es el caso de un bigulín construido por José Luis Díaz, conocido como Pepito, de la Canal de los Montes de Sebares, fecho a indicaciones en una fuella de papel de otro bigulinero, de Enrique Escobio de la Matosa, que bueno, hizo unos planos en una fuella y con eso Pepito, sin tener él nociones musicales, porque él no era bigulinero, construyó este bigulín que veis aquí, pues en la década, creemos que de los años 60 aproximadamente. Vamos a seguir con este bigulín que perteneció a José Espina, que fue un bigulinero del Moru, de la parroquia del Tozu. José emigró para Argentina a finales del siglo XIX, con 14 años, para, bueno, mandarlo a la familia para allá para evitar que lo mandaren para el frente. Y él formóse musicalmente allí y fízose con el bigulín allí en Buenos Aires, y luego fue cuando casóse y volvió para Asturias. Una vez en Asturias, pues formó un coro para la parte del Moru también, que cantaba en mises y actuaba por la zona en liturgias y mises. Y él tocaba el bigulín también en las mises y da cuando en la procesión. Y bueno, vemos por aquí también eso, algunas clavijes antiguas del bigulín. Vemos un diapasón, esta piecina metálica, que lleva un diapasón que eso, aunque no se puede extraer de la funda, que está atascado, tiene, bueno, y un diapasón que soples y da la nota la para poder afinar, tener una referencia para afinar el bigulín. Siguiendo para este lado, tenemos un ejemplo de los bigulinos de Taruco de Maíz, que hay un xuguete para los críos, pero que también tiene su arraigo en Asturias, que se faen para ahora, para la seronda, para el tiempo que el maíz ya está seco. Uno tendría una de las piezas, sería el arco, y el otro sería este que tiene dos, como si fueran dos cuerdas entre comines, sería el bigulín. O sea que estamos hablando de una tradición con muchísima implantación. Y aquí la parella estrella, que ya vimos de ellos ejemplos que eran tambores, pero este sí sería un bombo propiamente, de los que se usaban tradicionalmente en Piloña para acompañar el bigulín. Tanto el bombo como el bigulín pertenecieron a José de Ingracia, José Cabañín de Melardi, y un bombo que el cuerpo del bombo está hecho de cortella de árbol, y si nos fijamos también, el aro sobre el que va montados los parches, lle una vara de ablanu curvada y metida debajo del aro de madera. Estos bombos no tienen tensores, tensense por la propia cuerda, que al pasarla hace una determinada lazada y tensense de esa manera. Y un bombo que está muy deteriorado, como podemos ver, tiene mucha carcomío y vamos, prácticamente desfaise en esmanes. Y la piel, y es muy interesante también que la piel lle de perro, que nos lo comentaron también eso. Y un bombo pues seguramente fecho en tamos del siglo XX. Tenemos aquí otro bigulín venido también de Argentina, en este caso perteneció a Gumersindo Antuña, que fue xastre de Vagarrionda, para la parte de la Arteosa. Este bigulín es muy interesante también porque conserva una de las cuerdas de tripa antiguas que era a veces utilizar, y no sé si se aprecia bien los como trastes que tienen marcado a cuchillo o a navalla, no sabemos muy bien, pero tienen como trastes, lo cual no es propio de los bigulinos, pero bueno, tenemos ahí varios marques que vemos en el diapasón como pa poner los dedos. Y para ir finando, este último bigulín que tenemos aquí abajo, que pertenece a Antonio Espina de Villar, de la parroquia de Espinareu. Antonio es el último bigulinero que queda de esta tradición de la música popular. Vemoslo ahí en una semilla de mozu tocando. Y bueno, de niño, como cantaba bien, pues un vecín dijo, y bueno, voy a regalarte yo un bigulín.
La importancia de Antonio en todo este proyecto y en toda esta historia que estamos contando es muy grande porque es el último testimonio vivo col que podemos tener del deprendimiento del Vigulín. Él deprendió con Ramonín el Tuerto de Rifabar, que era originario del Moro pero vivía en Rifabar. Y tenemos también aquí un ejemplo de cómo se aprendía en los pueblos antiguamente a tocar el Vigulín. Que lle un manuscrito que nos fexo Antonio el día que lo visitamos hace 3 semanas, podemos verlo aquí, que representa 4 líneas que representen las cuerdas del Vigulín y unos marques con unos puntinos circulares donde van los dedos en la cuerda para decir cómo donde lle la escala, y luego también ahí por ahí encima de la V otra marca diferente que sería cuando hay una pausa, no sé, bueno, explícanoslo en la entrevista, que también señalaban las pausas de la música y demás. Este manuscrito eso, ye muy importante para conocer cómo se aprendía en la oralidad, porque hubo gente que aprendía con teoría musical y digamos cómo se aprende música corrientemente ahora, pero luego coexistían estos métodos más orales. Otro ejemplo también, aparecido en Piloña, son este cuaderno de tablaturas numeraes, también con cuatro cuerdes y de ellos números, que apareció en La Piñera, parroquia de Sebares, y que también sería del siglo XIX como poco, porque apareció en un baúl en un desván y demás. Y bueno, y otro ejemplo también de representaciones del aprendizaje de la música, más allá de la partitura que todos conocemos a día de hoy. Y Antonio explicónos también el sistema de afinación antiguo que tenían estos músicos, que ye muy importante también porque ye diferente del vigulín o del violín en la actualidad, la afinación sol, re, la, mi, sino que tenían diferentes afinaciones que nos llevan a épocas más antiguas. Estaríamos hablando de situar la tradición de instrumentos de cuerda frotada en Asturias, no a finales del XIX, como se pensaba en un principio, que el vigulín siempre se pensó que era un instrumento que llegó de fuera, como llegó el acordeón también, sino que, aunque no fuera la forma del instrumento actual, seguramente ya esas afinaciones de tipo modal nos lleven nos sitúen ya en un plano de música, podríamos afirmar incluso de música medieval. Entonces, realmente ya muy interesante esa información para poder situar el vigulín como un instrumento de tradición en Asturias y no un instrumento llegado de otras tradiciones.